Ustedes se pongan sobre sus pies en esta hermosa tarde. Pónganse sobre sus pies porque está llegando el momento emocionante, el momento que todos y todas esperamos. Con un fuerte aplauso, Kenicha Taylor viene de los brazos de su pequeño hijo, Joseph. Y la recibe y camina junto a ella su próximo hijo, Micaías. Se une a esta marcha, a esta entrada, su hijo Micaías y su hijo Jeremías, el cual ellos serán las personas que se la entregarán al novio en esta noche. Un aplauso para los novios. Prometo amarte, cuidarte y respetarte. Yo prometo ser fiel. Yo prometo pertenecerte en Dios hasta la muerte. Yo prometo amar a tus hijos como fueran míos. ¡Aleluya! Yo prometo ser un padre, consejero para ellos, cuidar de ellos. Amén. Yo prometo nunca, nunca separarme de ti y estar ahí siempre para ti. Yo prometo en nuestra relación escuchar la voz de Dios. Yo prometo voy a amarte con todo mi corazón. Yo prometo ayudarte a convertirte más y más en el hombre que Dios te creó para ser. Yo prometo ayudarte a completar todo lo que Dios te ha ordenado que hagas. Yo prometo respetarte, a animarte y también orar por ti y contigo. Yo prometo tener siempre a Dios en el centro de nuestra relación y familia. Yo prometo cubrirte ahí cuando fallas y celebrarte cuando tienes éxito. Te amo. Luis Manuel. Con este anillo. Te desposo. Y te hago mío. Desde ahora. Y para siempre. Hasta que la muerte. Nos separe. En el nombre de Jesús. Amén.
Los minutos se hacen horas, eso ya no importa. Vamos a proceder de manera física a la unión de estas arenas que representan sus vidas. Vamos por el primogénito, representa que ya no son hijos separados, sino que pertenecen a una misma y única familia. La unidad de dos familias que hoy se constituyen en una sola. Amén. Un solo amor, un solo rumbo, una sola dirección y un único y verdadero Dios. ¡Eso! El Señor los bendiga rica y poderosamente. Ni se compara a ti, yo te quiero.